Un día como hoy, en el año 1948, se produce el Bogotazo. El Bogotazo fue un episodio de violentas protestas, desórdenes y represión en el centro de Bogotá, la capital de Colombia, que siguieron al asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Se considera como uno de los primeros actos urbanos de la época conocida como la violencia y es uno de los hechos más relevantes del siglo XX en la historia de Colombia. El 9 de abril de 1948, el caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán se encontraba en su despacho con Plinio Mendoza Neira, Pedro Eliseo Cruz, Alejandro Vallejo y Jorge Padilla. Salen a almorzar a la 1 p.m. y saliendo del ascensor, Mendoza Neira toma del brazo a Gaitán y se adelantan al resto de personas. Al llegar a la puerta, Juan Roa Sierra aparentemente dispara sobre el político. Estos hechos llevaron a la revuelta nacional en contra del gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez, a quien le exigían la renuncia.